Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una aventurita más. Este día nos encontramos en un Trix clandestino. Miren, nos hemos venido hasta el oriente del país, en el departamento, amigos, de Usulután, específicamente en Puerto El Triunfo, en Jiquilisco. Este día les vamos a cubrir con esta aventura este curioso y clandestino cementerio de barcos. Comenzamos con una nueva aventurita. Y bueno, amigos, miren, se los presento después de haber caminado ya prácticamente medio kilómetro. Miren, aquí está la primera impresión de esta bestia, miren, de este enorme barco. Ya estamos acá. Y allá se ven al fondo los otros, miren. Y bueno, amigos, les cuento que este es el más grande. Creí que se llamaba Prometeo como la película de ciencia ficción, pero no, se llama en realidad Proteo. Miren, amigos, le voy a dar un giro de 360 mientras les cuento un poquito sobre el origen de este cementerio de barcos. Pues les comento que buscando ahí por internet se encuentra poca información, y de lo poco que se pudo indagar es de que allá por 1890, amigos, mientras estábamos con el auge del café en El Salvador, que hablando del Salvador, fuimos y fue el país, uno de los principales países de mayor producción de café, tanto en importación como exportación. Y miren, amigos, algunos de estos barcos que ustedes ven acá los utilizaban para importar y exportar dicho grano de café entre las costas del Pacífico y otras costas. Y miren, amigos, aquí pueden ver este, bueno, ahí bien al lateral del ancla hélices, y miren, se ve así medio como que es la piel de una ballena, miren, porque obviamente ha estado bajo el agua durante mucho tiempo. Y qué decirles de esta base, de esta estructura, que imagino que por eso, porque está ahí en la tierra, miren, lo han traído a través de esa vía, miren, ahí al fondo se ven que allá prácticamente está el agua. Y ya los que verdaderamente naufragaron ahí, si ya se encuentran ahí sobre el agua, miren, por ejemplo, aquellos dos, esos todavía están en funcionamiento, y aquel, miren, que ya está medio muerto. Cuidado. Ahí tenemos el primer valiente que se está echando ahí, miren esa aventura. Es el primo Jesús, miren. Ojo, no dieron permiso, pero es bajo nuestro propio riesgo. Así es que si aquí nuestro estimado se cae por algún motivo, no va a caer sobre el agua, sino que ahí en el mero, bien duro. Y ve cómo te vas a bajar. No pasa nada, dude. Y miren, cracks, ahí el Paco crack no se quedó atrás. Y creo que yo soy el siguiente y el tercero para ir a explorar ahí adentro de la embarcación. Sí, sí, miren, amigos, se logró. Son unos 7 metros, miren. Ya estamos dentro de la embarcación, miren. Yo no sé cómo se le llaman estas cosas, pero aquí se las muestro. Que la manivela, que aquí, que allá. Y me sueno cansado porque conlleva trabajo subirlo, miren. Vamos a ver allí que hay al interior, miren. Bueno, era este, era un barco, además de mover café, importar café, pesqueros obviamente, que ahorita dentro de este lugar y dentro, alrededor de este paisaje, les comento por qué es que llegó a ser un cementerio de barco. Pues les comento que en esa época de siempre 1890, pero ya estábamos en los 900, hace como unos 123 años aproximadamente, les comento que se empezaron a dar
precariedades en la calidad de vida de los trabajadores, en los salarios, y pues estos, los empleados, empezaron a hacer una huelga, se empezaron a resistir a trabajar en los barcos y en el mar, y pues aparte vino la crisis del café, donde todo se vino abajo, y producto y consecuencia como esto tenemos este cementerio de barcos, que igual ahorita vamos a seguir ahí qué es lo que anda husmeando ahí el tío Frank. Mira, aquí tenemos la torre de control, como le llaman, no sé. Ey, miren. Miren, aquí por lo visto era la cocina y el lavamanos. Aquí eran los dormitorios, se puede deducir. Y miren, amigos, miren. Aquí queríamos llegar. Maniobrando, navegando. ¿Qué más? Bueno, y la bella vista que se aprecia. Allá está el muelle. Así es que, sin más que decir, vamos a ir descendiendo ya. Espero que hayan disfrutado aquí como se ve. Miren, amigo, uno de los privilegios de andar con tío Frank, miren, que nos dieron permiso. Y les comento otro dato interesante también que nos ha comentado aquí el jefe de esta área, que algunos vienen a zarpar acá por motivos de reparación, como por ejemplo este nos estaban mencionando, miren, se llama Arauzal, miren, este lo tienen en mantenimiento, le están haciendo unos chequeos, unos detalles para luego seguir, continuar en la navegación y en el trabajo, miren. Y estos igual, miren, aquí están en un descanso, los tienen aquí en mantenimiento algunos. Miren, ahí está el Paco Frank y les presento ese que prácticamente ya su vida útil terminó, está acabado, y pues miren, ahí están, está ya prácticamente desarmándose. Vamos a explorar la parte interior del otro. Ahí, miren, nos acaba. Prácticamente están como que casi pegados, unidos, pero miren, no. Solo movemos la piernita acá y nos movemos. Y miren, taratatán. Este igual nos comenta aquí don Carlos que está en mantenimiento para dentro de un par de semanas, meses, continuar en la labor. Miren. Yo no sé cómo se llaman las piezas. Ah, pero miren, estas sí son red de pesca, miren. Interesante. Vale. Démosle, para acá. ¿Cómo se llama este barco, don Carlos? Ah, este es Gaviota. Este se llama La Gaviota. Miren qué bonito área para compartir los alimentos, miren. Ahí donde comen. Bonito está. Este está más bonito, va. Este está, la orilla está completo. Sí, ajá, lo tienen más completo, miren. Sí. Miren, mira, está funcionando, ¿eh? Esta es la cocina. Miren, la cocina está todo bien
bien bonito, bien no, guay, bien, hasta completo. Tiene su respectivo extintor, sí, miren. Mira, mamá. ¿Cómo pasan en el mar? 25 días. Oigan, oigan, esa nota importante, interesante de fondo, que estas embarcaciones cuando salen a trabajar al océano Pacífico tardan un promedio aproximado de 25 días adentro del mar. Miren. Si esta se llama la gaviota, el otro se llama el amanecer. Vaya amigos, otro de los últimos datos que les puedo comentar que me ha parecido interesante es de que una vez estos barcos ya están trabajados y se les ha dado su debido mantenimiento, amigos, salen y pues me nació la curiosidad y le pregunté ahí a don Carlos de que cuánto se llevaban en aproximado en cantidad de hielo y pues nos comentó que de 90 a 100 quintales de hielo, amigos. No libras, sino quintales. Ahí le vamos a dejar aquí en la descripción la conversión en libras para que hagamos un estimado. Amigos, les cuento que miren, encontré la esencia de las micheladas, las verdaderas micheladas, como nos acaba de decir aquí el primo Jesus. Ahí el tío Frank nos ha invitado a uno, miren, y están suculentas, deliciosas, de la marca Michelada. Así es que amigos, calificación del 1 al 10, se llevan el 11, crack, están bien buenas, deliciosas, recomendadas, ya saben, buscar la marquita ahí. Y bueno amigos, miren, les cuento que ya estamos aquí zarpando desde el muelle ahí con el primo Jesus. Miren, aquí va el tío Frank, ahí está el Jesus, ¿ves? El tío Frank. Vamos a... Miren que se puso medio alegre con una michelada. Nosotros vamos a seguir explorando, conociendo, buscando más aviones, le iba a decir. Como que el air show todavía, más embarcaciones ahí que han naufragado, dicen que hay más adelante, así es que vamos a continuar ahí más adelante. Acabamos de llegar al siguiente y último destino final, miren, ahí que están los barcos que no alcanzaron a llegar ahí al puerto, miren, estos prácticamente han quedado literalmente varados, miren, este es el primero, aquí se los enfocamos, miren, nos está comentando aquí nuestro amigo que tienen aproximadamente unos 30 o más de 30 años de estar ahí varados, miren, prácticamente ya están a la deriva, miren. Y ahí al fondo, ahí el Paco Fran enfocando lo suyo, y al fondo podemos observar unos también. Ya nos vamos a acercar, miren, se ven dos prácticamente que están volcados. Allá al fondo, está comentando que es una
Bueno, algunos sí se ve que no están en funcionamiento aquí, pero esos un poquito más actualizados nos están comentando que es una empresa camaronera, miren, que se llama Puerto Maro. Y ahí a la derecha nos encontramos con un lugar muy reconocido de aquí de Puerto El Grupo, que se llama Puerto Varías. Es un lugar bien, algo sofisticado, un poquito caro, pero es bonito. Hemos zarpado a un barco funcional, convencional, actualizado. Miren, está bien bonito. Aquí nos están comentando dónde es ese aparato, donde van los quintales de hielo para salir a chambear. Miren, vamos a explorar un poquito la diferencia. Miren, sí están bonitos. Paola, cuarto de hielo. Cuarto de hielo. Este es para subir las redes. Ah, estos son los que nos comentaban para subir las redes por medio de los winches. ¿Qué será? No sabemos. Si ustedes saben, confirmen. Y allá están los otros barcos hundidos. Miren, aquí enfrente y otro allá a la izquierda que enfocamos hace un momento, ¿no? Gente, miren. Vamos a ver cuándo nos llega. Ahí el tío Fran, miren, haciéndole una prueba de manejo de lancha. Es su primera vez. No lo hace tan mal, solo que nos estaba quedando mal en la dirección porque nos va a ir a meter ahí esos manglares. La tiene dura. Es que le aprieto y agarro para acelerarlo. ¡Uy! Para acelerarlo. Pero miren, ahí nos lleva, miren. Con un poquito de fe y esperanza, vamos a llegar con vida ahí. Les comentamos que hemos venido a finalizar nuestro circuito turístico aquí a un restaurante flotante, miren. Ahí pueden ver, ahí miren, literal, flotante sobre el agua. 4.000 barriles. Nos estaba comentando ahí nuestro amigo Noel Córdoba, que tiene un aproximadamente de 300 a 400 barriles, el cual los hacen sostener prácticamente. Y miren, les presento el menú, miren. Pedido este suculento pescado, que si su sopita de entrada, tortillas fritas ahí con queso, limón, una horchatita, y ahí el primo Yisu se pidió, que ya le entró con todo ahí a un pescado, que a un filete, y el tío Fran se pidió algo exótico, miren, suculento. Dicen que echas esto, tu chica puede sufrir una noche. Oh, está potente entonces. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por la aventurita de este día. Vamos a ver qué tal, cómo les ha ido a estos chicos. ¿Qué onda, tío Fran? ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en la bahía de Jiquilijo? Coméntenos. Hombre, bien chivo, aunque sí vamos un poquito requemados, pero quizás como recomendación, ustedes tráiganse ahí un bloqueador. O si se quieren broncear, un bronceador, pero bonito. Así es. Conocer un poquito lo de los barcos, estuvo chivo. Chivo, así es que aprueba al público para que venga a darse un tour por acá. Sí. Va, ya saben, avalado por el tío Frank. Y ahí el primo Jesús, ¿qué cuenta? No, llenaron nuestras expectativas, gente de YouTube, ¿verdad? Que andemos con el pico, ¿verdad? Lo trajimos aquí a la zona oriental, uno de los lugares más calurosos, pero ricos para disfrutar en familia. Así que recomiendo, decimos.
Chiva, ahí estamos, amigos. Entonces, ya saben, el lugar está totalmente avalado aquí por estos cracks. Está 10 de 10. Y si no le han dado amor al video, ya saben, dejen su like, comenten y comparten. Nos vemos hasta la próxima.